Hola, Clickies. ¿Qué hay, Slashers? Bueno, hoy es un directo un poquito especial, fuera de lo normal, ¿no? Porque normalmente hacemos Shadow of the Colossus los sábados, pero como este sábado hay planes, pues no te vayas, ¿no? Ahora empieza a correr por ahí. Y lo bueno es que te meten una pantalla de carga en medio que tardas un rato en saltarla, ¿sabes? Bueno, en fin, que me desvío. Déjalo, bonito ahí. Sí, es bonito, así se ve como Agro se da un paseo por la llanura mientras. Ahí. Mientras bla bla bla. Bueno, pues nada, hoy bueno, ya sabéis lo que tenemos. Tenemos Shadow of the Colossus. En el último directo, vamos a recapitular un poco mientras cargo la partida, por eso. Vale, en el último directo llegamos hasta el séptimo coloso, aquí lo vemos. Tenemos 2 horas 50 minutos de juego. Han ganado a 7 colosos. 7 colosos vencidos. Nos queda. Bueno, ahora. Acuérdate de cambiar. Ahí sí. Ya voy a cambiar. ¿Ya? Vale, sí, ok. Buenas, Cristian Aarón. Vemos que también está Aarón Balta por el chat. Bienvenidos hola, a todos. Hola. Nos alegramos de que estéis aquí, a pesar de que no sea el día oficial. Bueno, a ver, ¿cómo se juega esto? Es que siempre juego cuando ha pasado una semana desde la última vez que jugué. Claro. Se me olvidan los controles. Yo juego muchas cosas, tío, se me olvidan los controles. Bueno, a ver. Eso, a lo que íbamos. 7 colosos. Hoy vamos a por el octavo. Siete. Kuromori. Siete colosos. Siete colosos. Hoy vamos a por Kuromori. La sombra de la pared se llamaba, ¿no? ¿Qué? Vale. Antes de iniciar el camino, ¿hacemos una apuesta o la hacemos un poco más tarde? Yo, si quieres, la hacemos ya, ¿no? Lo que veas. Venga, vamos a iniciar la apuesta. Sí, voy mientras buscando al coloso. Tú vas tirando, yo me entretengo con la apuesta. A ver, ¿cuántas muertes lleva? 5. Sí, llevo 5 muertes. A ver cuáles son las previsiones para hoy. Venga, dice Cristian, apuestas. Pues nada, apuestas. Venga, vamos a hacer las apuestas. Vamos allá. Vale, hoy me voy a arriesgar. ¿Vale? Y vas a bajar el baremo. Sí. Número de muertes. Joder, qué mal escribo. Tranqui, que estás en diagonal. Número de muertes en el contador de hoy. ¿Vale? Vale. Lo de siempre. Y de opciones voy a poner 1, 5, o sea que no vas a morir ni una vez. Luego, entre 6. Esa es arriesgada, ¿eh? Es muy arriesgada. Entre 6 y 8. Ajá. Luego, entre 9 y 10. Y más de 10. Vale. ¿Vale? Esas son las opciones. 5 muertes quiere decir que te quedas igual, que sobrevives a full. Vale. De 6 a 8, de 9 a 10 y más de 10, ¿vale? Y voy a subir esto, Isaac, si te parece bien. Vale. Vale, y probamos. Vamos a ver si esto os da más clickers de recompensa. Bueno, yo hice una prueba el otro día y me dieron. Lo voy a apostar 100 y puse el 10% y me dieron 110 cuando gané. No sé muy bien cómo va. Vamos a probar a daros más. Y ya está. Sí, 100% vamos a... directamente. O 50. Dejado en 50. Vamos a multiplicar por 5 la recompensa. Venga, hoy múltiples recompensas. Y empezamos la apuesta. Ups, aquí no hay sol. Dice Aarón, tengo mucha fe en ti, Isaac. Pues Aarón, si tienes mucha fe en él, yo votaría la opción 0, que es que no muere ni una sola vez, fíjate. ¿Vale? De 5, o sea que se queda igual, de 6 a 8, de 9 a 10 y más de 10. Esas son las apuestas de hoy. Vamos, ya sabéis cómo se apostaba, ¿no? Sí, el bot lo ha puesto por ahí. Eso. Exclamación bet, la ID, o sea, el número de la apuesta que queréis hacer y el número de tickets que queréis apostar. Sí, hay que subir por aquí, me parece que hay que bajar. Y chicos, lo de siempre, si podéis darle RT al tweet que acabamos de publicar, nos hacéis un favorazo. Esto apunta hacia ahí. Pero hacia aquí hay una colina de narices. Cristiano ha apostado de 6 a 8. De 6 a 8. Es que no morir ninguna vez es una apuesta muy arriesgada, muy arriesgada, ¿eh? Sí. Muy, muy. Ojo, que Aarón ha votado eso. O sea, ha apostado que no mueres. O sea, que ya sabes. Sí que tienes fe en mí, Aarón. La tiene. Gracias por la confianza depositada. No la cagues. No paro de maravillarme con. Vamos a hacer la primera foto del día, ¿no? ¿Eh? Yo creo que va tocando. Mira qué paisaje. Es que mola muchísimo, tío. Y creo que se podía mover la cámara hacia un lado, o me lo imaginé. Sí. Más o menos. Es que salen unas fotos impresionantes, tío. Sí.
Vale, pues foto. Primera foto del día, chicos. Si veis algo que creáis que sea remarcable sacar foto, me avisáis y voy haciendo. Recordad que todas las que vayamos haciendo las iremos publicando durante la semana. Redes sociales. Eso, redes sociales. Y están a 1080p, si no recuerdo, si mal no recuerdo, así que estos sí. Son fondos de pantalla. Exacto. Del juego. Sirven de fondos de pantalla maravillosos. Vale, a ver, en teoría es por aquí. Supongo que podré dar la vuelta si voy por aquí. Dice Aaron que gracias por las fotos. Ah, de nada, de nada. Un placer, es muy divertido publicarlas. Dice Cristian que caes por la altura con uno de esos colosos. ¡Qué miedo! Vale, creo que es por aquí. Creo que por aquí deberíamos encontrar algún sitio para poder dar la vuelta. ¿Está la cámara bien puesta? Sí, ¿no? Oye, viernes. Viernes. Estoy muy descolocada con este cambio de horario, tío. Te lo juro, tengo en la cabeza que es sábado. No, estoy súper no es confundida. Sábado. Estoy súper confundida. Es viernes. Recuerda que hoy es el directo especial movido de sitio porque tenemos planes mañana. Sí, sí, que capaz me quedo dormida mañana pensando que es domingo, ¿sabes? Dijeron que los vídeos son mate de risa. me alegro que os gusten, chicos. Si tenéis cualquier recomendación sobre los vídeos o queréis compartirlo en las redes, ya sabéis, RT a tope y así llegamos a más gente. Los vídeos cortos. Nos alegramos que os gusten, porque la verdad es que le ponemos mucho cariño cuando hacemos los cortes y son muy divertidos de hacer. Y de ver. Sí, yo diría que vamos por buen camino. No estoy dando la vuelta como siempre, pero por la nube no se ve dónde está la colina, ¿sabes? No. Me da a mí que estará por esa pared. Por el otro lado, seguramente. Extraño. Sí, apunta para acá. ¿Por ahí se puede subir? ¿Quizás? No, no creo. ¿Por aquí? No, no creo. No, no, no tiene mucha pinta de que se pueda. ¿Qué es eso del cielo, tío? Me parece que leí que apuntan hacia donde están los colosos. ¿En serio? Los cadáveres de los colosos. ¿Los cadáveres? Sí, para que los puedas revisitar más fácilmente. Ah. ¡Ay! La cenita. ¿Te has sentado bien? No, si todavía estoy comiendo. Ah, vale. Voy comiendo. Veo que te estás comiendo mi pan de pita. Tu pan, sí. El que cociné yo con mucho cariño. Sí. Creo que está rico, está rico. Creo que estás notando el amor en el paladar. Sí. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Cámara dramática a través del césped. Y el cámara ahí. No sé por qué he asumido automáticamente que el cámara era chino, pero. ¿Por qué? No, por favor, señor, subid cámara. No, por Dios, racismo. No. Racismo de uvas. Dios. Venga, hemos descubierto un templo nuevo, chicos. Me mata el contador. O sea, ¿qué diseñador pensó que era buena idea expandir el contador de energía de esa manera tan rara? Que parece un bulto con una protuberancia. El pito ese ahí. Sí, sí. Vale, tiene pinta de por ahí. Ahora espero que no demos vueltas. Yo era como... Pinocho. ¿Pinocho? Sí. ¿Qué cojones? Eso es el santuario este raro. Sí, sí, pero ¿estás viendo que estoy dando como una especie de vuelta ahí todo chula? Sí, has dado una vuelta chula. Ah, perfecto. ¿Has abierto la espada? O sea, has... El GPS. Eso. Apunta por aquí. Es que tiene que ser por aquí. Eso dije también en el directo anterior. ¿Eso es una cueva? Ah, mira, sí. ¡Amigo! Ah, menos mal que me lo has dicho. Sigue el caminito de tierra. Claro, estaba dentro de un templo, tienes toda la razón. Uy, qué bonito. Qué bonito, una foto. ¿Una foto? Una foto. ¿Subido en agro o...? Sí. Vamos a ver cómo encajas esto. Es con las hojitas ahí cayendo y todo, dramático. Sí, ¿no? Algo así. ¿Algo así te gusta? Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Venga, foto. Es que lo de abajo no se ve, está muy alto. Es porque hay neblina. Hay neblina de... Bueno, del agua. Exacto, en las cascadas siempre hay una pequeña, una ligera neblina abajo. Sí. Tío, los efectos de iluminación, no sé si son bakeados o qué, pero están muy, muy, muy bien hechos. Claro, bueno, pues sí. Yo tengo vista para los paisajes, sí, bonitos. Sí. Es que
¿Por qué os creéis que juego con ella? Porque es una estratega de cojones, vamos. Hasta para hacer fotos, ¿no? También, también. Hostia, qué buenos recuerdos de Undertale, tío. Me ha venido de golpe a la memoria cuando jugamos a Undertale. Bien. ¡Esto también me gusta! ¿El qué? ¿Esto? El paisaje. ¿Qué ha pasado? Sí, sí, por mí. No sé qué está haciendo el caballo. Sí, sí, no saca foto. Sí, sacó foto. Ahí a lo loco, un sí. Un poco buggy, ¿no? Por eso. Da igual, foto buggy, oye. ¿Algo así? Sí. Vale. Foto. Foto. Aquí. Y ahora a ver qué le pasa. Que el caballo baja al agua. Pero no quiere pero avanzar no quiere abajo avanzar, que es agua. Exacto. Claro. ¿Está bebiendo? ¿Está bebiendo? No, está bajando la cabeza y parece que bebe. Ah. Es un efecto óptico. Vale. Pero cómo se mete la cabecita, ¿eh? Y hace onditas y... Sí, está muy bien hecho el efecto del agua también. Sí. Es por aquí, seguro, ¿no? Sí, tiene pinta. O sea, que el caballo te lo tienes que dejar atrás aparcado. Sí, porque no nada. Y es por ahí. No, yo entiendo que es ese templo, ¿no? ¿Y no puedes ir por un lado bordeando? Está al otro lado. No. No sé, ¿no? Si se puede. Quizás sí, pero no sé. Ostras, no lo sé. Bueno, yo cruzo y si Agro quiere venir luego, que venga. ¿Eso es un pescado? Son pescaditos, sí. ¿Eso? Son pescados muy grandes. Sí, son muy gordos. A ver, ¿una foto? ¿Foto de qué? ¿Se ha ido? Se ha ido. Me parece que lo dejé debajo de las ondas del agua. No jodas. Sí, mira, ahí está. No, no se ve bien. Da igual. No creo que lo puedas capturar, ¿no? ¿El pescado? Pues no lo sé, lo estaba pensando en intentar dispararle una flecha. Por el arco, sí. Pero aquí pasa un terrorista, las flechas no hacen una mierda debajo del agua. Dice Alon, ¿te imaginas que un coloso te venga desde abajo del agua? Uf, sería brutal eso, ¿eh? Complicado lo veo, ¿eh? No parece, no reacciona a las flechas. No. Listo. No, se ha quedado ahí. No aparece. Las flechas que quedan fijas se quedan flotando de encima se del agua. Se quedan flotando, sí. No parece que le hagan nada a las flechas. ¿Seguro no está ahí flotando? Porque no se mueve. Prueba a acercarte. No, está vivo. ¿Sí? Sí, mira. Ah, no, pues estaba un poco buggy, ¿eh? Se quedó mosqueado con las flechas. No. Dice Cristian, suerte que son flechas infinitas. Sí. Y a lo honor de pesca. No, es que no les hacen nada a las flechas. No. Oye, había que intentarlo como podías comer fruta. ¿Sí? ¿Seguro? No. Se quedan ahí flotando, no. No, me ha hecho una mano, Sí, ha dicho, sí. ¡Ah, me ha atado! ¡Ah, no! Lo siento. ¡Te lo has creído! ¡Te lo creíste, eh! Buah, es ahí dentro. Sí, está bastante claro. Sí. Vale, chicos, a por el octavo coloso. Tiene que estar aquí dentro. Por narices. Claro, dice ahora un Balta. Es difícil hacer esto porque la flecha pierde velocidad y el pez es muy veloz, claro. Uh-huh. No, y además que la flecha cuando toca contra el agua sufre una deceleración. Una deceleración muy bestia por el rozamiento con el agua. No es como una bala que aún tiene un poco de trayecto cuando entra dentro del agua. Ah. Es muy liviana una flecha. Uh-huh. Hasta tú tirándote en bomba haces mucho más. Pues sí. A ver, Hola. ¿Te has perdido? Un poquito. Ah, no, mira. Te veo un poco confundidito. No, vale, ya sé por dónde es. Por ahí. Suicidándote. Por aquí tengo que dar la vuelta. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Hay muchos juegos que beben de este juego. Assassin's Creed. Interesante por aquí, porque esta protuberancia no estará para nada. Sí, sí que lo está, por si quieres ir por el otro lado. Que da lo mismo, que es simétrico. Que vayas por donde quieras. Dice Aaron Balta, mira con cuidado, así no te caes como con barba.
Por favor, mira dónde pisas. Por favor. Ay, qué recuerdos, este lo recuerdo. ¿Sí? Pero me da la sensación de que en el juego original este coloso venía antes. O me lo estoy inventando. Muy ya no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Pero esto está muy alto, así que ten un cuidado bastante grande. Ay, Dios. Es pequeñito. Es pequeñito, pero esto se va a subir por las paredes, vamos. Ya empieza la musiquita, ya. Es de Cristian Coliseo. Sí, es como un coliseo, a mí, también, coliseo, a mí también me lo recuerda. No. Ahí hay unas escaleras, justo donde han golpeado. ¿Sí? Ah, mira, perdón. Amiguito. Me hace mucha gracia porque el tío cuando, o sea, cuando clava la espada, o sea, lo que quiero decir es, ¿te has fijado cómo golpea de normal? Es como, no sé usar una espada, Dios mío. O sea, te da la sensación de que el tío simplemente tiene, recibió la espada y sabe clavarla, porque cualquiera sabe clavar una espada. Sí, pero no tiene maestría. No es un espadachín, exacto. Ajá. Y si te fijas, hay cero o muy pocos colosos que puedas hacerles algo golpeándolos normal. Dice Aaron Gladiador, te saludamos los condenados a morir, así por dar ánimos y tal. Hola, Demon. Hombre, Demon. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡No te coigas! ¡Tío! ¡Saluda, pero no te mates! ¡Por favor! Me pones ¡Ay, Dios, que me dispara! Ah, muy bien, un lagarto que dispara. Un lagarto que dispara púas o algo, madre mía. Malísimo. Y ya me ha visto, o sea. ¡Coño! ¿Y tanto que me ha visto? ¡Se está escalando el tío! Claro que. A ver, ¿desde aquí puedo apuntarle para ver puntos débiles? En la cola, parece que no tiene la cola. Claro, tú tienes flecha y tienes una pistola. Pues sí, básicamente. Parece que lo tenga en la barriga, o en el culo o en la cola. Por la parte de atrás está. O sea que no se ve, ¿no? No, no se ve. Le he dado una pata. ¿Y? No le ha hecho gran cosa. Le ha hecho cosquillita. Ah, vale, me parece que ya sé lo que hay que hacer. Mira. Ah, apagarle las patas está. Para que se caiga. Hay que desactivarle las patas para que se caiga. Pero estoy muy arriba. Si se cae ahora. No puedes hacerle nada. Se acaba de caer. No jodas. Se acaba de caer. Tío. ¡Por cabro extremo! ¡Madre mía! Tío. ¿Qué haces? Parkour. No voy a llegar. No, no voy a llegar. No, se está levantando. Corre, 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 corre. ¿Y ahora qué? ¡Oh, en la barriga, tío! Vas a tener que hacer una foto, ¿eh? Ahí sí. No te voy a dejar. ¡Ay, Dios, que me aplasta! ¡No, que me aplasta! Creo que acabo de escupir. Ahí, foto. Ajá. Qué chula la foto. Venga, foto. Dice Aaron, escóndete. Bueno, dale y escóndete. Ya la has dado, pues ahora te escondes. Te va a dar un jambombazo. Sí, apártate de aquí porque vamos. A ver. Ay, Dios. ¿Qué son estas peces? ¡Ay, me acaban de matar! ¡Bueno! ¡Ah! Lo siento por haber apostado que no morías. Era el 1, ¿verdad? Sí. Tienes que quitar el. Ay, tengo que quitar esto, sí. Espérate. ¡Oh! ¡Ay! Me ha matado el tufo. Me ha matado el tufo del bicho. El resultado al final es que la cagaste. ¡Madre mía! Bueno, primero es la cagaste del día, chicos. No hay dinero suficiente en el mundo para eso, Demon. Tienes que ganar muchos clickers. A ver. Voy a intentar esta vez dispararle estando más abajo. Porque si no es que. Si no es que es muy rápido. A ver si te acuerdas de hacerme una foto cuando estés en la panza. Vale.
¿Ya me está viendo? No lo sé. No lo pareciera. Está un poco empanado. Hay más ventanas por aquí abajo. Madre mía. He perdido un poquito de vida. Dios. ¿Cómo se cancelaba? Con el cuadrado. Vale. No tengo más de vuelta aquí. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, hostia! Vale, los disparos que suelta tienen ese tufillo, ¿vale? Que no lo sabía. Ese tufillo mata. Bueno, una para aprender, ¿no? Sí. Imagino que se colará por la ventana el tufillo. Hombre, por lógica. Tiene sentido. ¡Ay, Dios! Ah, chicos, nos estamos preparando las recompensas para los clickers. Ah, sí, ya hay algunas. Estamos en ello. Ya hay algunas, de hecho. Hay sonidos ya, los hemos implementado. Sí, ya los han puesto, si con un gasto de clickers apropiado y todo. Sí. Ostras, pues sí, ya hay opciones para gastar clickers. Si miráis abajo en la información, chicos, veréis que hay algunos sonidos ya para gastar. Ahora date una foto. Dios, tiene los dos puntos tiene aquí. Dos. Sí, así es patarraillo. A ver, no, a ver, hacia allí. ¿Más lejos? Sí, que se le vean los. Sí, pero hacia allí. ¿No? ¿Hacia allí? ¿Así? No, hacia justo el otro lado. O sea, desde abajo hasta arriba. No. ¿Cómo? Toma el mando tú. ¿Cómo se hace esto? Dios. Y con el joystick izquierdo mueves la cámara y con ¿Y el zoom este. No, hacia los lados creo que era. No, no, eso es para inclinarlo. Los gatillos, perdón. Los gatillos. Sí, los eso gatetes. Es. Sí. Pues eso, chicos, abajo del canal. Dale foto. Lo he puesto en la información. Hay nuevos comandos para emitir sonidos con clickers. ¿Vale? Es exclamaciones FX y todo seguido el sonido que queráis. Lo podéis ver abajo. Están todos detallados. A ver. Dios, no hace nada. Dios. Dios, te lo has quitado un poquito aquí. Pues sí. Me voy. No sé, Cristian, parece que le hacen cosquillas. Y Aaron, dale con todas esas salamandras. A ver. ¡Ay, Dios! ¿Dónde está? ¡Oh, que te mata! Pues parece que lo tienes ahí al lado, ¿no? ¿O no? Está abajo del todo. Está abajo. Está abajo, no sube en el momento. No. Tendrías que hacer scroll, está abajo en la información del canal. Ya pondré un comando para que detalle los sonidos que se pueden ejecutar, no os preocupéis. Ah, cierto. Si lo puedes consultar en el mismo chat. Correcto. Yo creo que esto se merece una foto. Sí. Dale. Ah, sí. Foto. Dice, aunque sienta 30 veces el dolor. Que llegan lejos las flechas ahora. Se cayó. ¿Era por donde salgo? No lo sé. Dios, mira eso, está bloqueado. Ah, se fue. Por aquí tiene que haber un hueco. Dios, vas a llegar. Ay, casi, casi te caes en la cabeza, tío. ¡Oh! ¡Ah, mierda! No. No llega a tiempo. Se levantó. Tengo que estar más cerca de una salida porque si no. Sí. Subiste mucho. No es que subiera mucho, es que me fui muy lejos del trozo de pared que estaba roto. Oh.
Venga, vamos, levanta. What the fuck, Demon, te estás liando, eh. Me estás confundiendo. Ya no sé ni lo que soy. Y ahora el de adelante, ¿ya? No. No, no, porque se mueve ya. Ya, para esos saltos 10 de 10. Esos saltos. Ay. Saltazos, ¿eh? Es que yo crecí con Super Mario, se me pega. ¿El que la tendencia suicida? La tendencia suicida. De Super Mario. Ay, pobrecito Mario. Ya no era fontanero, ¿no? Ahora vuelve a ser fontanero. ¿Qué se parece? Fontanero. Su ficha es actualizado y vuelve a ser oficialmente fontanero. ¿Por qué, tío? No lo sé. ¿Pero estaba jubilado o...? Yo creo que simplemente lo omitieron y la gente empezó a hacer, hacer teorías. Ah, en plan, y ahora han confirmado oficialmente que es fontanero. Vuelve a ser fontanero, sí. Han actualizado la ficha otra vez y, para que la gente no se raye y ya está. Vale. Vamos, que no ponía que era jubilado ni nada, ¿no? Que simplemente la gente se montó películas. Venga, nene, sube. Se movió. Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Pero le das cuando está en el suelo? Le doy, pero solo le cabreo. ¿En serio? Sí, sí, no le hace nada. No sabía. Le quita muy poquito. Es para que trepe por donde estaba yo antes. Ah, vale. O sea, es solo para mosquearlo. Sí. Dios, dale a eso, ver, dale a no, eso. No tengo la otra pata. Ay, Dios. No tengo la otra pata en ángulo. Ahora. Es que se mueve mucho, tío. Ahí. Ahí. Ya te puedes tirar, ¿no? Sí. Venga, vamos. No hay dolor, no hay dolor. Tú imagínate haciendo eso en la realidad. Una pierna rota, bueno, dos, básicamente, que son las que tienes. Es duro, ¿eh? ¿Este? Me está costando quitarle los dos puntos. Ah, se fue. Ya, se da la vuelta. ¡Ojo! Se te aplasta. Oh. Necesito irme y recuperar vida. Ostras, no había fijado en la barra de vida. ¿Qué ha pasado? Que me ha dado un zambombazo. Cómete una piña o algo. Una piña. Por aquí me parece que no hay, ¿eh? La casa de esponja. Cómete. Mira, si me pongo aquí agachado. ¡Ah! Si me pongo agachado y me descuido, me matan. Exacto. Vamos a recuperar. Aguanta. Vamos a aguantar un poquito para recuperar, porque si no, no puedo hacer saltos locos. No. Básicamente, cada punto tiene dos puntos. Cada punto es la mitad de la vida. O eso parece, al menos. Usted no. Venga, vamos a recuperar un poco, que estamos en modo difícil y no podemos permitirnos gastar demasiada vida. Pues recuperas bastante fácil la vida sentado. Bueno, sentado, agachado. Sí, agachado. Vale. Ya se te ha llenado casi. Espera que lo cabreas. Sí. A ver si escala. Dale, da la patita. Espera, necesito tener la otra grande. Es que en cuanto le dé a una, se queda parado y ya no puedo darle la otra, claro. Necesito que suba un poco más. ¿Le dices? No. Ahora sí. ¡Se cayó! Dios, qué salto más raro has hecho. Pues no has perdido nada de vida por hacerlo así. Claro, es que tiene su truquillo. Ya ves. ¿Podrás otro? Creo que sí. Corre. Y ahora apártate, que te estampa. ¡No! ¡No! ¡No, tío! Me aplastó, tío. Oh. Oh. Qué mal, tío. Bueno. Ah, qué putada. Bueno, no pasa nada, venga, ahora no puedes apurar tanto. No puedo apurar tanto, no puedo. Y sobre todo es muy importante por dónde me bajo. Porque si me bajo por el lado que no toca, me arrolla. Te aplasta, sí.
te lleva por delante. El modo difícil es muy poco permisivo, o sea... El modo difícil es difícil. No, el modo difícil en realidad es realista, porque si te pones delante debajo de un lagarto gigante, mueres aplastado. Es bastante probable que te mates. Mueres aplastado. Pues me gusta el realismo. Tercera ronda. Tercera ronda, sí. Ahí no hay escalera. Aquí. Vamos a bajar hasta el piso de abajo y vamos a hacer la misma estrategia. Uh-huh. Pero es muy resistente este hostio. Más abajo. Puedo bajar más por ahí. Queda uno. Ay, Dios. Te vio, ¿no? Me vio. ¿Segundo? Creo que sí. Sí, porque ya me tiene localizado. ¿Ya? Sí. Qué fuerte. Uy, ¿dónde está? ¿Dónde estás caído? Por las escaleras. Ah. Está subiendo por el cuello. De loco. ¿Cuántos golpes? Mínimo dos. Quizás el tercero, si no es tan cargado, puede. Ya está, tírate. Te aplasto. ¡No! Es que no sé dónde estoy. El tercero es muy arriesgado, tío. Madre mía. Quizás mejor hacia los dos, por si acaso. Quizás sí. Lo que pasa es que así voy a tardar mucho tiempo en matarlo. Yo no estoy seguro. No pasa nada, no tienes que apostar que te pegas un par de ahí. En vez de disparar, tengo que cabrearlo para eso. Ya está subiendo. Vale. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Dios, no, qué tío. Mierda. ¡Oh! Le diste. Sí. Le gusta recuperarse de la raya. Sí, es muy alto, sí. Dios, ¿dónde estás, loco? ¿Qué has hecho? ¿Y ese salto de pirueta acrobático, tío? Lo que he hecho es que en lugar de darle dos o tres, le he dado dos y medio. Ya, pero el salto de luego, ¿a qué venía eso? Una voltereta, simplemente. Qué bonito, ¿no? Pero sube. Yo creo que le debe de quedar un golpe al punto de ahí. Sí. Cuando le des un golpe, yo me movería. En cuanto acabes de dar el golpe. Vale. Desde aquí puedes disparar muy bien. Y de hecho, te tiras directamente y todo y es como... A lo mejor se queda apuntado. No, tío. Dos. No te da tiempo al medio. Cambia. ¿Cambio? Sí. Vete. Ay, Dios mío. ¡No! Deberías recuperarte un poquito. Vale. No sé si le quité ninguno de los dos puntos débiles. El segundo seguro que no. El primero no estoy seguro. Sí, creo que se lo quitaste. Creo, ¿eh? Espera, me pongo en el segundo. Vale, calma, porque si no la siguiente me revienta. Venga. Vale. Ahí
yo. ¡Que te bugueas! No sabía que podía hacer eso, me puedo lanzar por la ventana. O sea, es realista el collider del personaje. Sí. No lo sabía, pensaba que tendría un toque, hay una pared invisible o algo. Está subiendo. Esto está muy alto, creo. No tengo algo de aquí. Te va a disparar, no, mierda. ¡Dios! ¿Cómo estás alto? ¿Por qué se ha ido la música? Se va cuando. Cuando cae, cambia. Ah. ¿Ves? Ya está. Uno y otro. Es duro este tío, ¿eh? Ay, Dios. Es duro, sí. Duro. Ay, Dios. Le deben de quedar una o dos batidas más y ya está, creo yo. Dice Aaron Baltasar, Salamandra se tira unos dolores. Madre mía, que te mata, ¿sabes? Sí, sí. Junto a los pestucos. Al principio nos cogió de novatos con el pestuco, ¿eh? Pensando, bueno, te van a hacer cobrado y ya está, ¿no? No hará nada. No, yo pensaba que haría algo, pero no pensaba que me mataría tan rápido, tan bestia. Pero claro, estoy en modo difícil. ¿Qué claro. va? ¿Qué va a hacer, no te puedes confiar, ¿eh? Que va, para nada. Claro, venga, falta poco. Venga, gracias por los ánimos. Vamos allá. Qué mala mía. Pero, ¿a qué le estás dando? No lo sé, tío. Pero. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Que tiene un collider gigantesco, eso. A ver. Ahora. Oh, no. Wow, que te mata. ¡Oh! ¿Te ha matado la peste? ¿En serio? No puede ser. Sí. Te ha matado. ¿Pero a este? ¿Cómo? ¿Cómo? No, tío, estaba ya casi al final. Sí. Hoy se te está resistiendo, pero poderoso. Pero no vi bajar la vida. Si la vida estaba bajando. Bajó de golpe. ¿De golpe? ¡Pam! Hostia. Te desapareció el. Cuando pasas un rato ahí, automáticamente hace. Venga. Vale. Muerto. Vale. Ha sido culpa mía porque pensaba, bueno, paso rápido y no me matará. Bajará rápido la vida, pero tengo oportunidad de. Podrías haber hecho una voltereta en la ventana. Vale. No. La próxima, o sea, si ves que te ves en esa situación, ve por la ventana. A ver. Relax. Hola, Vir10, bienvenido. Ya. Has llegado justo en el fail. Bienvenido al canal. A ver, vamos a concentrarnos. Estamos en modo difícil, ¿vale? La peste es no tocar. Me lo tengo que grabar en la cabeza porque no tengo todavía filosofía no te de. En el pestujo, claro, no tengo filosofía de modo difícil, ¿vale? No tengo filosofía. Tengo. Como los otros colosos más o menos los llevé más o menos bien. No tengo pillado en la cabeza que estemos ahí en el modo chungo. Entonces, tengo que tenerlo en cuenta porque si no. Baja. ¿Es aquí o más abajo? No, más abajo. ¿Cuántos intentos llevamos ya? ¿3? ¿4? Pues llevabas 5 muertes y vas por 8. Vale, pues llevamos 3 intentos fallidos. A ver si este es el. Dicen que a la cuarta va la vencida. ¿No era la tercera? Sí, pero bueno. Pues ya no. Bajó demasiado. La tercera, la cuarta, que mata. Una vamos una a centrarnos abajo. Y ya. Venga, let's focus. Necesito ese hashtag. En serio, te lo digo. Necesito, vamos a centrarnos. Dice Cristian, Isaac, por favor, estoy a una muerte de perder la apuesta. No fuera.
Es que no se sabe, ¿eh? Con este hombre lo no, que va a pasar el día. Ya os lo dije, os lo dije. Os lo dije. Cristian, te paso buenas vibras. Gracias, gracias por los ánimos. Os lo dije en el directo anterior, no os podéis fiar porque. Este hombre no es de fiar. O sea, meteroslo en la cabeza. No os confiéis. Porque además está jugando en modo difícil y la cosa va avanzando y se va complicando. Exacto. O sea. Adiós. Ay, Dios. No. Dale, dale dos. Y ahora pasa. Madre mía, tío. Te pierdes, ¿eh? Dios, ¿qué estás haciendo? Esquivando. Se llama esquivar. Con una voltereta invertida. Ay. A ver. Vamos a ver. Qué golpe. Totalmente. Vale, mientras no estemos ahí más de la cuenta, estaremos bien. Simplemente hay que evitar hacerse el héroe. Vale, aquí no hay que hacerse el héroe. Si consigo que suba por aquí, luego será más fácil darle. Bueno, por ahí me vale también. Tengas ángulo o todo bien. ¿Tienes ángulo? Sí, no. Joder. Demonios. Ahora sí. Oh. Claro, con calma. Ahí, vale. Claro, en esos casos comió muchos frijoles. Ay, Dios, que me caigo. Que me caigo dando vueltas, tío. Eso no debe ser muy sano para la salud, ¿eh? Hombre, no. Mira, creo que me ha dado tiempo para uno más. Ahí, ahí, no pasa nada, no pasa nada. Mientras no esté debajo, cuando se dé la vuelta, todo bien. Lo importante es irle dando golpes. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Para habernos matado. Venga, sube por aquí. No le gusta subir por la parte que está rota. ¡Ay, Dios! Me parece que ha fallado. Ha fallado. Muy vastamente. Con calma, pero que ya, ya queda poquito, me refiero. Vale, venga. La paciencia es la madre de la ciencia, dice. Vale, cuando acabes te doy un aplauso. Por esfuerzo. Sí.
Le presionaré la tecla muy fuerte. ¿Te parece bien? Creo que no funciona así. Creo que mi gaming hub no tiene ningún tipo de detector de presión. Exacto. Hay que mejorarlo, Cuando sea mucha presión hay que poner un aplauso muy fuerte. Un aplauso de rotura de manos. Exacto. Que se te rompan las muñecas aplaudiendo. ¡Hala, para abajo! Venga, vamos. ¿Por qué siempre tiene que caer con la cabeza por delante, tío? Bueno, ¿te va bien? Más o menos. Ha sido un poco de chiripa, creo yo. ¿Sí? Venga, otro. Venga, la próxima batida ya te lo cargas. Pero cae bien, cae bien. ¡No! ¡Te hace loco que te va a matar! ¡Que queda otro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tío, ¿qué? ¿Por qué arriesgas la final si la próxima vez vas a dar dos golpes? ¿A ti te gusta morir o...? Me gusta el riesgo extremo, Tete. Vale, a ver. Venga, chicos, que ya lo matamos. Ahora con calma, no podemos cagarla. No, la cagues. Me tienes ahí pulsando en la cagaste más de lo que quisiera, Por aquí, Vitín. ¿Qué estás haciendo? Ah, siempre te está disparando, ¿no? Lo que pasa es que está haciéndolo dramáticamente contra la pared. No te fíes, estás en modo difícil. No te fíes. Dios, que te matas tú solo, tío. ¡Dale! Ahí está. ¡Bien! Oh. Madre mía, pequeñito pero matón, Pequeñito pero matón. Te has quedado ahí parado, los tentáculos. Ya me voy, muy orgullo de los tentáculos. Madre mía. Bueno, ha sido muy, muy difícil, muy intenso, sí. A ver, la mecánica de este era sencillo, lo que pasa es que si te flipas y apuras, te acaba aplastando. Y si te haces el héroe e intentas atravesar las nubes de peste, también. Las nubes de peste. Madre mía, tío. No, tienes que ir con calma. Hay que ir con muchísima calma, sí. ¿Uy, un flashback? Bueno, no es un flashback porque vete de aquí. ¿Qué hace levantándose esta chica? No tengo ni idea. ¿Pero si no toca? No. No toca. ¿Es un flash forward entonces? No lo sé. Creo que sí, que era una especie de flash forward, ¿Sí? O sea, pa'lante. Sí. Madre mía, vaya círculo alrededor. Sí, bien. Cada vez lo rodean más las sombras. Bueno, siguiente coloso. ¿Cuál es? ¿Qué nombre tiene? No sé cuál es. Echa un vistazo. ¿Quieres que lo mire? Sí, porfa. Pues espérate, que nos den la explicación. Bueno, voy buscando. Estoy mirando, claro. Sí, claro, es que hemos matado a 8, es la mitad. Es la mitad. Vamos por la mitad de los colosos, chicos. Supongo que ahora por eso ha salido una escena extra. Está un poquito blanca. Sí. Un poquito pálida. Un poquito, apenas. Es que en teoría está muerta, tío. No, en teoría no. Está muerta. En práctica también. Basarán. Basarán, vale. Siguiente coloso, chicos. Basarán. A ver qué nos cuenta la deidad sobre él. Un lago seco. Dice Cristian que esta escena es nueva. Pues sí, muy chula. Vale, tenemos que ir a un lago que está seco. Un lago seco y los árboles no crecen. Intuyo que porque el lago está seco. Vale, checkpoint. Bueno, vamos, Agro. A ver. ¡Agro! Ahora, ¿hacia dónde tengo que ir?
hacia ahí. Tiene pinta de que es por esta zona. Hay un puente que lleva a esa zona. ¡Abro! Vamos allá. Pues no nos ha dado muchos detalles, ¿no? Sobre el coloso. No nos ha dicho nada muy relevante del coloso, ¿no? Lo del lago seco. No nos ha dicho nada de ninguna pista que nos pueda ayudar a entender cómo funciona el coloso, sus puntos débiles. Hay algunos colosos con los que es más calladito. Sí. No ha dicho nada. No. Solo algo de un rudo despertar o no sé qué. Sí. Lo mismo porque el pobre está ahí durmiendo tan tranquilo y le vamos a joder la siesta, ¿sabes? Yo también me enfadaría. Me jodas. Perdona, que me están diciendo mañana que todavía no sabía. Son las 9 y todavía no sabía qué hora tenía que quedar. Claro, mañana, claro, tío. Que mañana, por eso no hacemos directo, porque mañana, claro, tenemos planes y dependemos de que nos digan horas y eso. A ver. Vale, por ahí veo un templo que intuyo que no está desbloqueado. Efectivamente, no lo está. Y parece que es en esa dirección. Vale. Yo creo que este es un buen lugar para hacer una fotico. La planicie esta, ¿no? Sí. Un poquito más adelante que aquí no pilla buen ángulo. Acercamos un poco. Algo así. Vale, foto. Toca Basarán. Eso, Basarán. Pero no sabemos detalles. No, no nos han dicho nada. Ni la deidad, bueno, no leemos guías para no spoilearnos. Solo sabemos que es Basarán. Se llama Basarán y está en un lago que aparentemente está seco y no crece la vegetación en él. Lo primero que voy a hacer es desbloquear este templo. Este checkpoint. Ok. No, pregunta a Cristian si en las cinemáticas se pueden hacer fotos. Creo que sí. Creo que sí. Si veis alguna cinemática que creáis que mola para hacer fotos, me avisáis. ¿Se puede? Me parece que sí, no estoy seguro. Lo probaremos en una cinemática. Vale. Es que me despeño con el caballo. ¡Dios! Me pregunto si el caballo me se podrá... Me da vértigo, tío. Me pregunto si Agro se podrá despeñar, tío. Bueno, si conseguiste despeñar a Ipona... Ya, sí, perdón. La mataste, tío. Pero es que en el Breath of the Wild es diferente, porque... Aunque fuera Ipona, los caballos son... hay muchos, puedes coger otro, ¿sabes? Entonces el juego está preparado para matar caballos. Agro es solo uno. Tú imagínate que se muere Agro. ¿Cómo demonios voy hasta los colosos? Corriendo. Ya, tío. Dice, ahora no te caigas. Por favor. Es que da la impresión de que se vaya a caer, ¿eh? Uy. Dice Cristian, al filo de la muerte, Isaac, ¿quieres que me dé un ataque? Es que pone muy nervioso verte con el caballo al borde del acantilado. Ya, muy nervioso. Que más cuando esto la cuesta... es el lago seco. Hostia, y está... Es por aquí, es por aquí. Ah, vale. Sí, sí, hay un acantilado aquí en medio. Dice Aaron que si te vas a caer, Agro te tira. ¿Agro te tira? Ah, puede ser, tendría sentido. Que se pare y te diga, yo no me caigo, te vale tú. Te caes tú solito. Bueno, aquí son no. No, que... pero ahí. ¿Qué es eso? Parece son un... como cascadas que van hacia arriba. Es un geyser. Una cascada que va hacia arriba es un geyser. Uy, va a ser chungo ver al coloso, yo no sé qué sea gigante. Que también puede ser. Es un coloso. Es un coloso, sí. Pero, el coloso mata el que me a las 16 hormigas ancestrales. Ya están muertos. Porque, ¿cómo las encuentras? Ya tío, ves, las 16 tío, hormigas. Qué chungo. Tú imagínate que tuvieras que matar a enemigos así. Hombre. Están muertos. Si brillan,
de colorines azules neón, todavía quizás puedas encontrarlo. Bueno, esto es una escena, ¿no? Pues sí, se pueden hacer fotos de las escenas. Sí. Pero hay mucha niebla. Sí. No se ve un carajo. Ay, me acuerdo de este. Es un pájaro. Es muy grande este. Tiene pelito por abajo, por los arriba. ¿Tiene pelito? Sí, por arriba no se ve muy... muy débil. A ver. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cojones? No. Oh, no. Dice Aaron, aquí viene. No, corre. Yo no sabía que disparaba. ¿Cómo le das? No lo sé. Lo primero es alejarme. Bueno, me vuelvo al castillo. Bueno, está saliendo. Tiene una pinta de que está en la barriga. En la cabeza. No, la barriga no. Tiene pelo en la barriga. Se podrá subir por aquí. Con el caballo. Ponte... ¡No! Ah. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Me puedo subir? Tiene un punto débil en la pata. ¿Me puedo subir ahí? No. No puedes. En la pata tiene algo. ¿La pata? No tiene. No parece. Sí, mira, en la pata tiene algo. A ver. Ahora que es lento girando, voy a mirar los puntos débiles. ¡Oh, mierda! Todas las patas tienen puntos débiles, ¿eh? Creo. Este Cristian parece un camaleón de espinas de esos que te lanzan sangre de los ojos. Vamos, Agro, vamos. Dice Aaron, en esta esquina midiendo una cancha de fútbol americano, el coloso, en la otra, Isaac. Y Cristian, que le cuides a Aaron. Lo intento. Que casi te aplastan la yegua. Vale, tenemos que descubrir qué hacer con las patas, chicos. No puedo agarrar a la cola. Madre mía. No puedo. Mía. No puedo agarrarme. ¡Ah! ¡Dios! Vale. Claro, ayuda, abro, es un juego de dos. Ay, Dios, el caballo. Yo creo que si quizás si te pones de pie en el caballo, puedes llegar hasta la barriga. Quizás. Así no llegas. No. ¡Abro! Ay, Dios mío. Pierna. Vale, ¿algo con el arco quizás? No. No, la pata de piedra completamente. ¡Los geysers! ¡Oh, los geysers! Tengo que atraerlo aquí. Ya está, es eso. Tengo que. Como el estómago es un lado sin coraza. Tengo que atraerlo hasta aquí para que le dé la vuelta, creo. Claro, que se ponga aquí y sea... ¡Oh! Exacto. ¡Mi barriguita! ¡Mi pancita! ¡Corre, corre! Empezaron a bañar al coloso. A bañar al coloso, sí, básicamente. ¡Ay, ay, 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 ay! A los agro. Tío, ¿por qué le pasa ahora? No, es normal, está muy cerca. Parece un Demogorgon. Estoy muy cerca, está ejecutando su patrón de ataque. Que por cierto... Dios, pero estás un poco roto, tío. Sí. Espera. Ay, no. Más cerca. Así, así, así. Dios... es. ¿Sí? ¿Así? ¿Algo así? ¿Por qué no? Es que no quiere avanzar. No, tengo que alejarme. Tengo que mantenerme en línea recta para avanzar, porque si no, va a seguir ejecutando el patrón de ataque.
Está loca. No sé si habla del coloso o del tiempo, eso. Avanza un poquito más. Ahí, ahí, está debajo. Pero no está debajo del todo. O sea, no, no, no. Tiene que avanzar más. Antes de Cristian, ambos. Pues nada, estáis tocados. Está avanzando. Pero no donde debería. Oh, se está pasando. Ahora está avanzando demasiado. Qué mamón, eh. No sabía que podía disparar hacia atrás, tío. Muy fuerte, eh. Ay, Dios, pobrecito. Está cojo. Ahora ya está. Se ha quedado rojo el caballo, eh. ¿Sí? Sí. ¿Qué hace? Pues no lo tengo muy claro. Me parece que le ha dado el phaser, el de adelante, pero algo ha pasado, que no... Que no te has enterado ya. No se te han baleado. Pizarrón, aguanta, aguanta. A ver. Me parece que ha sido el phaser el que lo ha levantado, pero algo nos falla. ¿Pero dónde está el phaser? Yo tampoco lo sé. Hay un phaser que le ha dado, pero no lo sé. Vamos a intentar llevarlo hacia el mundo que veamos. Sí. Pues nada, consejitos, ¿eh? Me va a acabar matando, tío. Mira la vida. Sí, sí, la ve. ¡Por milagro, por Dios! No puedes perderlo de vista. No, me tengo que poner otra técnica. ¡Oh! ¡Agro! ¡Agro! ¡Agro, por Dios, sácame de aquí! ¡Qué nada! ¡Ah! Era cuestión de tiempo. Le he dado la puta. Dios, mi muñeca. Bueno, lo sentimos por los que habéis apostado. Bueno, ya hemos pasado la primera opción, chicos. La segunda. Eso, la segunda. Pregunta a Cristian que qué opinamos de utilizar agro para batallar, que si es difícil los controles. Un poquito. A ver, es cómodo porque puedes apuntar al coloso con la cámara y tal, pero lo de apuntarle con la espada y tal se hace muy difícil porque empieza a encaminarse hacia el coloso. Pierdes muy rápido el norte. ¡Agro! ¡Agro, no te pases, tío! ¿Dónde vas? Dios, se vaya a hacer un bombazo. ¿Llegará hasta aquí disparando? No, vale. ¿No? No. Hombre, ya recuperar vida ahora que sí, aún sí, no sí, ha salido, pero si no. No, ya perdí la puerta. Ya os lo dije, que esto era totalmente al azar dependiendo de los colosos que tocaran. Los colosos de hoy son especialmente difíciles. Hemos atravesado la segunda mitad del juego, pero claro. Es que ni lo veo, ¿eh? No, yo no sé dónde está. Mira, ahí está. ¿Lo ves? Sí. A ver, no me hoy puedes... Hoy está complicada la cosa. Sí. No me puedes disparar si no sales. No vayas de cojonado de la vega. Pues no está haciendo. Está disparando, ojo. Sí, lo sé. Tío, que deje ya de disparar y que avance. ¿Por qué no avanza? ¿Tienes que alejarte más? No lo sé, pues. Aléjate. Lo estoy intentando, pero es que tengo que ir en zigzag, si no. Ya está avanzando. Vale, ahora quédate ahí. No avances más, tío. Lo tiene ahí. Tira al caballo.
Kaiser, venga. Ahí. Es que no sale el Kaiser. Tiene ahí, tío. ¡Venga! Está debajo tuyo. ¿Qué me está pasando? No entiendo. ¿Pero le está dando? Capaz y está rozándolo y no le da. Se está poniendo encima. ¡Ay, hola, Lucius! Hola, Lucius, bienvenido. Pues con el lagarto ha ido bastante chunguilla la cosa. Pero bueno, al final se lo ha cargado. Pero este también es complicadete, ¿eh? Porque hay que ponerlo en un sitio muy concreto y el tío no se pone. A ver si podemos hacerle girar, pero sígueme. ¿Y mira dónde está? Pues en la cola. A ver, gírate. Gírate, que si no, no hacemos nada. Es que tampoco sé exactamente dónde tiene que darle el phaser para que se caiga, claro. Recuerda las apuestas. Las apuestas eran la primera, que se quedaba en 5 el contador, cosa que no ha pasado. La segunda de 6 a 8. La tercera de 9 a 10. Y la cuarta de más de 10. Y ahí nos hemos quedado. Demasiado lejos de la paisa, tío. Claro, cuando me alejo, él se va, se aleja demasiado también. Tiene que caminar. Tiene que caminar un poquitín. No te acerques. Estás a la distancia justa para que te dispare. Y así se va a quedar. Dios. Hace mucho daño, tío, con el... Ahí, avanza. Vale, para allá, porque si no se va a poner otra vez la luz del coche. Intenta tirar más para la derecha. Se le va a quedar a un lado, al menos. Es que avanza muy rápido, tío. Avanza muy rápido. Dios, qué rabia. Cuando pasa por encima del Geyser, pasa saltando. Sí. A ver si girándose, ¿sabes? Joder, tío. Y ahora se para el phaser, tío. Sí, sí. Vale, ahora para adelante. Para adelante. Tiene el phaser en la cabeza ahora. Sí. Madre mía, qué loco. ¿Qué le está dando? Le está dando en toda la cabeza. En toda la cabeza. What the fuck, tío. ¿Por qué dispara ahora? No lo sé. No te vayas para ese lado. No te vayas para este lado. Tienes que ir para allí. Para allí. No te gires. Es que lo tiene debajo el Geyser, tío. ¿Tiene una pata? No. Es que no está dando. No le está dando por un poquito, creo yo. Ya. Dice Aaron, ya lo sacó. Pero... si tienes que darle de una forma tan... tan precisas, es que no es que lo tiene debajo, míralo. Es que no se atreve a pasar. Creo que tiene un patrón específico para no entrar dentro del Geyser. ¿Y entonces cómo lo doy? Estoy... no, es que no se atreve a avanzar. Ahí. ¿No? Joder. No sé qué está haciendo, tío. Si te giras mira, ahora... Mira. Ahí. La madre lo paró. Pero gírate. Debería quedarse ahí, sin moverse. Quieto. Ahí. Está perfecto. Está maravilloso. Basta. Y ahora eso debería ponerse en marcha. Dale al botón. ¡Corre, agro, tío! Mira, lo tiene justo debajo.
Lo levanta, lo levanta. Sí, 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 sí. ¿Y ahora qué? No lo sé. Eso es lo bueno, que no tengo ni idea. ¿Y ahora qué? ¡Mira! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale con la flecha! ¡No! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! Le di, le di. Venga, otra. Otra, otra. Allí. ¿La viste? Sí. Ahí. Ah, no, estoy demasiado cerca. Se paró los seis, ¿eh? A ver si puedo conseguir que se quede ahí y no se mueva. No, no camines, no camines. ¿Ves? Es lo que pensaba, tiene el punto débil en las patas. A ver, si me quedo aquí en teoría debería de girar y no avanzar. Me parece que no es tan tonto. Sí. A ver. Sí. Dios, no. No, 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 el caballo se está acelerando, así no puedes. Tienes que darle a estas dos. Vale, ahora la otra, esa. ¡Ojo! Vale, y ahora estas dos que están flotando. ¿Puedes? Se cayó. ¡Oh, y ahora puedo subir! Me encanta cambiar la música y todo para que te motives. ¿Por dónde subo? Por un lado. Por ahí. Ahí hasta la arriba. ¡No! Vamos, venga. ¿Dónde está la marca? No lo sé, tengo que subir. A ver. Espada. ¿No? ¿Espada? Sí, no. No estoy en buen sitio. ¡Oh, Dios! No, lo otro. My God. Ay, señor, que no puedo agarrar aquí. Ah. A ver, vamos hacia la cabeza, que es el sitio más seguro. ¡Balón, se cayó! ¿Dónde está la cabeza? Allí, y es peludita, así que te podrás agarrar. ¡Hombre, menos mal, señores, menos mal! ¡Joder! ¡Venga, vamos! ¡Uf! ¡Foto! ¡Dios! ¡Qué buena! Tú dirás. ¿Así? ¿Un poquito más para abajo? No. No. Más abajo de... Así. Ah, sí. Vale. Sí. Así. Bueno, era para que no le cortaran la cabeza. Así. Sí. ¿Algo así? Sí. Venga, foto. Dice Cristian, ahora ráscale la barbilla. ¡Uf! ¡Ay, Dios! Dios mío. Que me caigo por el otro lado. Le di. Ay, Dios. Ya estoy tirando el truco a no apurar demasiado. ¿Sí? Sí. Uy. Yo creo que ese es el último golpe de este mundo. ¿Sí? No. No, aún le queda. Madre mía, mira la vida. Quizás es que es tan difícil de... De escalar. Que solo le han puesto un punto en la zona más... Es posible, ¿eh? Mira, no se va. No. Un poco la energía, ¿eh? No. En cuanto pueda me suelto. A ver, recupero un poco. Va bien. Vale, creo que tengo suficiente ya. Le caña. Y algo ahí abajo, qué gracioso. Dios. Es muy gracioso, tío. Bien. Solo tenía un punto.
Oh. En realidad tiene 5 si lo piensas. Ya, contando las patas. Contando las 4 patas. Sí. Uf, bueno, una muerte solo, ¿no? En este, o dos. Ya no lo sé. Una. Creo que ha sido una, sí. Sí. Espectáculo. No ha molado. ¿Todo bien, chicos? Que veo que algunos estáis diciendo que tenéis problemas con el directo. ¿Lo veis todo bien? Justo se la ha cortado cuando llegaste arriba del coloso, creo. Oh, vaya. Ay, me cachis. ¿Este cómo se llamaba? Baltasar, ¿no? ¿Pasarán? Pasarán. Suena como un pacharán, tío. La bebida esa que no me gusta absolutamente nada. Uh-huh. Cada vez tengo más sombras alrededor, tío. Buenas, Lucio, bienvenido de nuevo. Y se cayó. Pasarán y se cayó. Bueno, siguiente coloso. Ya para el siguiente, ¿no? ¿Para el siguiente qué? Yo seguiría. Yo no quiero ducharme y mañana ¿sí? madrugo mucho. Hostia. Bueno, vamos a ver al menos que. Sí. Se me hace poquito, dos colosos para un directo. ¿Sabes qué pasa? Que se han alargado. Ya. Ay, 1:30. Una duna de arena aislada, sus huellas están bien ocultas. Esto parece una serpiente. Da la impresión de que sea una serpiente. Sacudiendo la tierra, su vista se posa en ti. Dirge, con G. Dirch. Arena tigris, tigre de arena. ¿Tigre de arena? Sí. Bueno, pues quizás se falla un poco, es que parecía una especie de serpiente. La gente está pidiendo nomás por el chat. ¿Qué hacemos? Me voy a encender el calentador. Uh-huh. Y... no sé. Bueno, lo dejamos mejor. Lo dejamos, chicos, porque... Espera, que me llevo esto. No, espera. El tema es que no sé cómo va a ser. Entonces pueden ser 10 minutos o media hora. Ya, se puede alargar bastante. No lo sé. Sí. A ver, yo tengo que encender el calentador si tiene que calentar. No, pero nada, si no lo dejamos para el siguiente ya. Como se han alargado un poco estos, pues. Ya lo dejamos para el siguiente. Pues nada, chicos, solo hemos podido acabar con dos colosos en este directo. Como en el primero, ¿no? Sí, creo que como en el primero. O fueron tres en el primero. Fueron tres y luego cuatro, creo. Sí, fueron tres. ¿Sí? Y luego cuatro. Ah. Fueron tres y luego cuatro. Nada, se ha alargado un poquito porque. Estos se han hecho un poco más difíciles. Pero bueno, cierra la apuesta. Ay, sí, la apuesta. Ya puedes cerrarla. De momento vamos a dejarlo, ¿vale, chicos? Ya seguiremos en el siguiente, que será el sábado que viene, en principio. La semana que viene, en principio, volvemos a los directos normales, salvo aviso. Y ya veremos si podemos hacer encajar el Final 15 en algún lado, porque yo tengo ganas de probarlo, aunque sea. Bueno, se cierra la apuesta. Entonces hemos quedado entre 9 y 10, ¿no? Sí. ¿Ha ganado alguien? Creo que no. Nadie ha votado por esa opción. Pues nada, no hay clickers hoy, chicos. Ay, en fin. Pues nada, muchas gracias por estar con nosotros, chicos. En principio, el siguiente directo no sé muy bien cuándo es. Seguro haremos el jueves el de Layton y el sábado el... Probablemente el jueves el de Layton. Probablemente jueves Layton y el sábado otra vez Shadows de Colossus, que me gusta más hacerlo los sábados. Así ¿sí? Que no. ¿Mejor el sábado? Sí, me gusta más hacerlo los sábados a las 8. Más guay. Y... vale. ¿Cuántos colosos van? Preguntan por el chat. 9. 9. Vamos 9 colosos. 9 colosos. Como las 9 muertes, pues 9 colosos. 9 colosos y 9 muertes. Aunque no ha sido una por coloso, la verdad. No, de hecho la primera fue tirándote al estanque ese que estaba súper lejos. Sí, sí. La primera fue totalmente gratuita. Sí, fue como, venga, voy a probar y no funcionó. No bien. Funcionó, no. Ay, en fin. Pues nada, estad atentos a las redes sociales, ¿vale? Porque no sé todavía cómo vamos a organizar. Me hace mucha gracia cuando se mira la suela del zapato. Sí, en plan, ¿he pisado mierda de caballo? ¿Será un trocito de coloso ya esto? Ya me dirás, o trocito de coloso, también podría ser.
Pues eso, estad atentos a las redes porque planificaremos por ahí la semana que viene, porque no tengo ni idea. Intentaré poner algún día el Final 15, me gustaría, si es posible. Pero bueno, eso, atentos a las redes, ¿vale? Os iremos informando por ahí. Así que nada, nos vemos la semana que viene, chicos. Bye, bye. Bye.